Detienen a cuatro cubanos en el aeropuerto internacional de Cancún. Guión, foto de Infocrow. Detienen a cuatro cubanos en el aeropuerto internacional de Cancún. Guión, foto de Infocrow. Detienen a cuatro cubanos en el aeropuerto internacional de Cancún. Guión, foto de Infocrow. Detienen a cuatro cubanos en el aeropuerto internacional de Cancún. Guión, foto de Infocrow. Detienen a cuatro cubanos en el aeropuerto internacional de Cancún. Guión, foto de Infocrow. Detienen a cuatro cubanos en el aeropuerto internacional de Cancún. Guión, foto de Infocrow. Detienen a cuatro cubanos en el aeropuerto internacional de Cancún. Guión, foto de Infocrow. Detienen a cuatro cubanos en el aeropuerto internacional de Cancún. Guión, foto de Infocrow. Detienen a cuatro cubanos en el aeropuerto internacional de Cancún. Guión, foto de Infocrow. Cancún, Infocrow. Guión, como parte del operativo Titán, cuatro personas de nacionalidad cubana fueron detenidas en dos acciones distintas por elementos de la Policía Federal en el aeropuerto internacional de esta ciudad. En una primera acción, agentes que desarrollaban sus funciones de inspección, seguridad y vigilancia en el área de llegadas internacionales de la Terminal 2, tuvieron contacto con tres varones que llegaron en el vuelo 4905 de Interjet, procedentes de La Habana, Cuba, quienes se identificaron de forma voluntaria con su pasaporte con visas Schengen. Sin embargo, se observó el desprendimiento de la visa de la hoja del pasaporte, característica impropia de un documento oficial internacional, que vienen adheridos firmemente. Interrogados sobre los requisitos para obtener el documento, manifestaron que se los habían entregado y no realizaron el trámite de forma personal, de tal forma que fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público del Fuero Común para lo que a derecho resuelva. Cabe aclarar que un visado Schengen es emitido por autoridades competentes a la parte interesada para visitar o circular dentro y fuera del espacio Schengen, compuesto por 26 países que acordaron permitir la libre circulación de sus ciudadanos dentro de ese espacio como un solo país. De los 26 países vinculados por el Acuerdo de Schengen, 22 son parte de la Unión Europea y abarcan la mayoría de los países europeos, excepto el Reino Unido y países como Rumanía, Bulgaria, Croacia, Chipre e Irlanda. Por otra parte, como parte del mismo operativo Titán, elementos de la Policía Federal ubicaron en el área de salas de última espera de la Terminal 2 a una persona de sexo masculino, quien al notar su presencia asumió una conducta evasiva. Al solicitarle una identificación, mostró una licencia de conducir del estado de Guerrero que presenta inconsistencias en sus candados de seguridad, motivo por el cual se procedió a hacerle preguntas objetivas acerca de su identidad, a las que respondió con evasivas e incongruencia, por lo que al final mostró copia de su identificación que lo acredita como ciudadano de nacionalidad cubana. El sujeto pretendía viajar en el vuelo 4210 de la aerolínea Viva Aerobus con destino final en Reynosa, Tamaulipas. Por lo anterior, se procedió a dar lectura a la Cartilla de Derechos de las Personas en Detención, haciendo el caso del conocimiento al Ministerio Público del Fuero Común.